En voz de Agustín Olachea, titular de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz, el sector hotelero se sumó al llamado del gobernador del estado para pedir a las personas que vivamos en la capital y en el estado extremar precauciones para que los contagios no vayan en aumento, porque sería muy crítico irnos a una cuarentena con semáforo rojo. Aquí es un llamado a todos los que vivimos en esta ciudad de La Paz y en todo el estado, a extremar las precauciones de contacto sanitarias para que esto no vaya en aumento. Porque lo que sí sería muy crítico es volver a cerrar y estar en una cuarentena en semáforo rojo como estuvimos a partir de marzo, abril, mayo y mitad de junio. Eso sí es dramático porque ahí los ingresos se convierten en cero. Él espera que los números mejoren en la siguiente semana y regresemos pronto al semáforo nivel 4, ya que en la medida que mejoremos las condiciones de salud, mejorará el ingreso de todos. En el caso de los colaboradores del sector turístico, meseros, cocineros y más. Puntualizó que los ingresos todavía posibles servirán para pagar los gastos que se hacen para frenar la pandemia y la nómina principalmente, pero nada sería comparable si damos un paso más atrás, insistió. En la medida que vayamos avanzando para mejorar y poder tener mayores afluencias, mejorará en esa proporción los ingresos de los hoteleros, de los prestadores de servicios turísticos, de los restauranteros y obviamente pues se facilita también el estar cubriendo todos los gastos inherentes de la actividad. Dijo que este panorama se veía venir con las posadas, los festejos de Año Nuevo, el Día de Reyes, épocas de mucha convivencia, pero que este fenómeno no solo se presentó en La Paz, fue en muchas partes del país. No obstante, reiteró que todos en conjunto tenemos que tomar conciencia porque sería dramático ir al paro total, los ingresos serían cero. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Héctor Romero.